Queridos alumnos, ¿cómo están? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana para poder enseñarle nuevos contenidos, pero nuevos contenidos obviamente de la mano también de nuestro amigo virtual. ¡Adelante, Ángelo! ¡Chao, Sergio! ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros estamos muy pero muy contentos también, muy pero muy contentos también de estar nuevamente con todos ustedes. Aquí, atención, mira cómo está el nene en el papel tapilla estudiando en la computadora. Bueno, nosotros también tenemos que estar firme en tercero, ¿Por qué? Porque se viene una actividad súper genial, como siempre los tiene acostumbrado Angelo y el profe Brandán. ¿Quién les habla? Tercerito, mira, aquí tenemos que recordar, atención las neuronas, cabecitas pensantes, tenemos que recordar bien cómo se llamaban estas actividades, estas aplicaciones, mejor dicho, porque estamos en el mundo de las apps, de las aplicaciones en el celular, en la tablet, en distintos dispositivos móviles, televisión y todo. Estamos a full con las aplicaciones, pero fíjate, son aplicaciones que nosotros ya estábamos estudiando anteriormente, pero obviamente vos creo que ya te acordás cuáles son y cómo se llaman, porque la estuvimos estudiando. Entonces aquí el pequeño ejercicio de juego de memoria es que vos recuerdes cómo se llaman estas aplicaciones. Para eso vamos a tener que colocarle el nombre, vamos a tener que colocar el nombre de estas aplicaciones. Fíjate que yo acá lo que hice, te puse el nombre de la aplicación, pero no te lo puse completo. ¿Por qué? Porque vos vas a tener que poner las letras faltantes. Vamos a organizarnos un poquito. Todo esto va a ir en el cuaderno, ¿sí? Y vos en la primera columnita lo que vas a poner es la cantidad de letras que le faltan. Por ejemplo, ya todo el mundo sabe, conociendo, que esta es la aplicación para poder ver tele, series, películas, ahí directamente en una plataforma multimedial llamada, ya la sabes. Entonces acá va una letra, acá va dos letras y acá va otra letra. Así, una, dos, tres, cuatro letras. Entonces, cuatro letras, cantidad de letras faltante, aquí vas a poner el número 4. Después aquí vas a poner la N, por ejemplo, la X, ¿sí? Y así vas a ir poniendo el nombre, ¿sí?, completo hasta completar todo el nombre de esa aplicación. ¿Estamos? Obviamente aquí vas a poner, ¿no?, las letras faltantes, las que a vos te faltan, y me gustaría aquí que pongas el nombre completo, que lo vuelvas a escribir. Aquí lo puedes colorear, le puedes cambiar un tipo de letra, puedes hacer más grande, puedes hacer lo que vos quieras. Entonces tenemos por un lado que completar las letras, estas inclusive las puedes poner de color negro y las letras que te faltan de un color, y acá por ejemplo poner todas las letras de un color más fuerte, a un color, una letra más grande. Eso lo dejo a criterio tuyo, ¿sí? Igual está todo, todo detallado. Fíjate, están todas las aplicaciones. Son 10 aplicaciones para poder trabajar primero. La cantidad de letras que te faltan, el icono te va a ayudar para saber cuáles son. Las letras aquí tenés que completarlas y aquí el nombre completo, ¿ok? Fíjate que está todo detallado. Mira, si vos te vas acá, te dice el primer paso número 1, identifica bien las aplicaciones y recuerdan sus nombres para completar esta actividad. El paso número 2 dice, en la primera columna escribir el número de letras que te faltan para completar el nombre de la aplicación. En el número 3, vamos ahora, en la tercera columna escribir las letras faltantes para completar su totalidad en el nombre de la aplicación. Y el número 4 dice, escribe el nombre completo de la aplicación. Una vez que lograste terminar todo eso, le vas a sacar una fotito como siempre y le vas a enviar el correo del profe Brandán. profebrandan@hotmail.com. Siempre con los datos que te pide el profe para localizar a ver quién me lo mandó. No te olvides, muy importante. Nombre, apellido, grado, turno y bueno, y obviamente ahí ya vamos a poder identificar para después poner esa pequeña notita. Juego de la semana, pero antes, presentación del mismo. ¡Vamos! Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio.
Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Correcto, entonces aquí tenemos el juego. Tres diferencias acá. A ver, yo voy a jugar. A ver, una diferencia. Acá encontré una. A ver. Acá encontré otra. Y creo que encontré la otra. Vamos todavía. Me parece que esta vez le gané. Me parece. ¿Ya la encontraste vos? No sé, me parece que yo te gané. ¿La familia ganó? ¿Lo encontró primero que yo? Bueno, después me cuentan cualquier cosita cuando tenemos la clase presencial, cómo le fue con este juego. Dale. Entonces, tercerito, hasta aquí llegamos entonces. Nos despedimos, Angelo. Vamos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así es entonces. Así será. Hasta la clase que viene. Chau chau.